Buen día a todos. Una vez más, buen día a todos ustedes. Buen día, ¿qué tal por ahí ayer? Ilín, buen día Teresa, Teresita, buen día Rocío, buen día Cielo. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Estoy viendo que ya han logrado responder la mayoría en el examen. Recuerden que el examen está habilitado para los que se están incorporando recién a la clase de literatura. Y estoy observando a ver que en esta ocasión la pregunta que han tenido mayor dificultad es la pregunta número 3. ¿No? Y bueno, ahorita aparte de la pregunta 3, la pregunta uno, ¿no? Pero más en la pregunta 3, porque mira, hay un 38% que ha marcado la respuesta correcta, así que muy bajo, ¿no? Y luego la pregunta 1, que tiene un 67%, al igual que la pregunta número 5, un 67%. No, pero la pregunta 3 sí está muy bajo, ¿no? 37%. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Buen día, Nayet. Así que vamos a empezar y luego ver, resolver también respecto a las preguntas y dar con la respuesta a la pregunta 3. Bien, empezamos entonces. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de Sancho y Ajeno. Recuerda que ya hemos mencionado cuáles son las características de Ciro Alegría, las características también del indigenismo. Durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito rural del Perú, se impuso el gamonalismo, un sistema de explotación a las comunidades indígenas por los dueños de las haciendas. Estos grandes gamonales realizaban todo el esfuerzo por arrebatar las tierras de las comunidades y con ello reducir al indio a condiciones extremas de trabajo. Lo que estamos leyendo en este momento, recuerda, es el contexto, ¿no?, que se desarrolla tanto en la novela como también en el Perú, ¿no? De la primera década del siglo XX, ¿no? La primera mitad del siglo XX. Entonces hay un sistema que es el gamonalismo, ¿no?, que está destruyendo las comunidades. Está arrebatando las tierras a las comunidades, ¿no? Recordemos esos detalles. Para ello se respaldaban en su enorme poder económico y político, constituyéndose en reguladores de la ley dentro de sus tierras, ¿no? Recordemos eso, para ello se respaldaban de su enorme poder económico y político. El enorme poder político y económico que tenían generaban que ellos podían hacer y deshacer todo a su favor, ¿no? Todo lo que ellos querían, ¿no?, constituyéndose en reguladores de la ley dentro de sus tierras. Así que aquí también vamos a encontrar otro elemento dentro del mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? La justicia. ¿Está al servicio de quién? De los poderosos. Y en este caso, de los gamonales. Ya que con el dinero que tienen, con el poder que tienen, pueden corromper a funcionarios. Pueden desestabilizar todo, absolutamente todo, incluso la justicia. Parece como si estuviéramos hablando del presente, ¿no? Que el poder, las personas que tienen poder político y económico pueden desbaratar todo, ¿ves?
Eso se muestra en el mundo de Sancho y Ajeno, a través de un sistema que es el gamonalismo, que se critica y se cuestiona, ya que el gamonalismo va a utilizar ese poder económico y político para destruir las comunidades, y a su vez, esa destrucción de las comunidades no afecte judicialmente a ellos, más bien lo avale, ¿no? Lo pongan como algo legal. Con el mundo de Sancho y Ajeno, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas. Por tanto, cuando se menciona con el mundo de Sancho y Ajeno, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas, eso nos indica, esa noción de altas connotaciones políticas, nos indican que su narrativa, en este caso el mundo es ancho y ajeno, tiene una intención denunciatoria. Porque recuerda, denuncia sus altas connotaciones políticas, una intención denunciatoria. Porque condena al sistema social que liquida las instituciones más valerosas, más valiosas del Perú. También entonces, es la obra El mundo es un chivo ajeno, es una manifestación de carácter documental, porque nos está mostrando el contexto en el cual está viviendo estas comunidades, un contexto donde está el gamonalismo con mucho poder económico y político, denuncia sus abusos, también se documenta sobre este contexto. Condena el sistema social. ¿Cuál es ese sistema que destruye y liquida las instituciones más valiosas del Perú? El gamonalismo. ¿Y cuáles son esas instituciones valiosas del Perú? Las comunidades, ¿no? Así que vamos a ver ese contraste. Comunidad, hacienda, ¿no? Por ahí es, en la hacienda está el gamonal. Comunidad, hacienda. Entonces la comunidad va a buscar la manera de sobrevivir, de enfrentarse a la hacienda, ¿no? En este caso al gamonal, que quiere obtener tierras, pero esas tierras las quiere obtener para que así el campesino esté desolado. No tenga un lugar donde vivir, no pueda solventarse, porque sin las tierras no va a poder sembrar, no puede cosechar, no va a poder tener comida, ¿no? Dinero, así que el campesino no le va a quedar otra alternativa que buscar trabajo, ¿no? Pero ¿dónde? En estas haciendas, o de pronto ser esclavizado, ¿no? En estas grandes haciendas. Por eso que los gamonales saben que al obtener las tierras van a generar que los campesinos busquen la manera de sobrevivir. Y cuando ellos están así buscando la manera de sobrevivir, los hacendados puedan oprimirlo con más fuerza. Darle poco de dinero, explotarlos, humillarlos. Porque los campesinos solamente dependen de ese poco dinero que tienen, dependen de ese trabajo miserable que se le da. Por eso que los gamonales decían eso, exterminar las comunidades. Y recuerda que una característica de las comunidades dentro de la obra El mundo es ancho y ajeno es la solidaridad, ¿no? Es una característica muy importante en el caso de El mundo es ancho y ajeno, ¿no? En las comunidades. Bien, entonces estamos viendo cómo se desarrolla el contexto para el surgimiento del mundo es ancho y ajeno y cómo El mundo es ancho y ajeno logra reflejar ese contexto, ¿no?
El argumento de la obra El mundo es ancho y ajeno. La historia nos habla de la comunidad de Rumi, que va a tener que enfrentar a Álvaro Amenábar por un juicio por la propiedad de la tierra. Así que el alcalde de la comunidad, Rosendo Maki, va a buscar la manera de defender las tierras de su comunidad. Para ello va a contratar a un abogado, Bismarck Ruiz. Este acepta llevar el caso y enfrentarse con Álvaro Amenábar, contra Álvaro Amenábar, ¿no? Sin embargo, Álvaro Amenábar logra su cometido, porque Bismarck Ruiz ahora va a traicionar a la comunidad de Rumi. Álvaro Amenábar va a contratar de pronto a algunos testigos falsos, va a corromper a los jueces, ya ha logrado corromper a Bismarck Ruiz. Y cuando se desarrolla el juicio, al final Álvaro Amenábar obtiene una sentencia favorable. La comunidad va a tener que desalojar. Se va a la meseta de Yanañahui. En esta meseta, la comunidad va a buscar la manera de progresar, porque recuerda que la meseta del Yanañahui es un lugar inhóspito, ¿no? Así que la comunidad se une, se solidarizan entre ellos y empiezan a realizar diferentes actividades para poder sobrevivir y tener este espacio. Pero muchos de los animales que están acostumbrados, ¿no?, a pasear cerca de la comunidad de Rumi, algunos de ellos bajan a la comunidad. Por eso que Álvaro Amenábar, a través de sus capataces, atrapan a estos animales y los guarda. Por eso que Rosendo Maki baja y busca la manera de recuperarlos. Pero Álvaro Amenábar le dice que no, porque esos animales le corresponden. Así que Rosendo Maki, molesto un día, decide liberarlos. Lo acusan de abigeo a Rosendo Maki y lo llevan a prisión. Aparte de acusarlo de abigeo, de robar ganado, que en realidad era el ganado del pueblo que estaba recuperando, lo acusan también de sedición, querer levantarse contra la autoridad. Aquí en prisión se va a encontrar con el Fiero Vázquez. El Fiero Vázquez es un bandido muy peligroso. Y le dice a Rosendo Maki para huir, ¿no? Recuerda que el Fiero Vázquez robaba a los hacendados muy pocas veces al pueblo, solamente cuando ya tenía necesidad, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Por eso que el pueblo conocía las proezas y también los atracos de El Fiero Vázquez. Rosendo le dice al Fiero que no puede marcharse por temor a que Álvaro Amenábar utilice este acto de la huida de Rosendo para castigar a la comunidad, ¿no? El Fiero Vázquez huye, pero por desgracia, los guardias, al ver que Rosendo Maki estaba en prisión y que pensaban que era su compinche de Fiero Vázquez, lo golpean salvajemente al Rosendo Maki, casi le destrozan el cráneo y luego muere. Bueno, es asesinado violentamente. Recuerden también que la comunidad va a recibir una nueva notificación de desalojo, ya que Álvaro Amenábar ha indicado que esta meseta también le corresponde.
Al final aparece Benito Castro después de un buen tiempo, ¿no? De ausentarse en la comunidad. Llega Rumi, sube a la meseta de Yanañahui, se entera de lo realizado en ese momento. Eligen a un nuevo alcalde y ese nuevo alcalde será Benito Castro. Así que de pronto Benito Castro le dice a todo el pueblo para enfrentar a Álvaro Amenábar. Pero Álvaro Amenábar trae la Guardia Civil y se genera un desalojo, pero matando a los comuneros. El desalojo termina con la masacre de los comuneros y sus líderes. Benito Castro agonizando. Va corriendo a la casa donde está su mujer y su hijo y le dicen que se vayan, que huyan. Después de decir estas palabras, cae. El final de la obra recuerda que es una crítica al gamonalismo, ¿no? Porque la destrucción o la masacre de los comuneros y de sus líderes es un cuestionamiento, una crítica al gamonalismo que también destruye y margina al campesino. Muy bien, eso sería más o menos el argumento de la historia, ¿no? De la obra El mundo de Sancho y Eugenio. Ahora vamos a ir paso por paso, ¿no? A hablar un poco de los personajes, el escenario, los espacios de representación, entre otros. Bien, los acontecimientos, ¿no? Que está vinculado al argumento que se ha mencionado. Dice, los muchos juicios a los que el hacendado Álvaro Amenábar somete a los comuneros para despojarlo de sus tierras. El inicio, ¿no? De la obra. Ahora, recordemos que en El mundo de Sancho y Ajeno, la obra está compuesta por 24 capítulos, ¿ya? De esos 24 capítulos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de ellos está representando, ¿no? La figura de Rosendo Macchi. Del capítulo 1, ¿no? Hasta el capítulo número 16, que sería la muerte de Rosendo Macchi, ¿no? Se habla sobre el alcalde, ¿no? Lo que está realizando, el enfrentamiento, ¿no? Legal. Encarcelamiento y su muerte, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 16. Luego, en el capítulo 17 y 18 ya se ve las consecuencias de esta muerte, ¿no? De Rosendo Macchi.
Más bien Benito Castro nos va a aparecer casi finalizando la novela, el capítulo 21, regreso de Benito Castro, ¿no? Del capítulo 21 al 24 ya está la figura de Benito Castro, ¿no? En el capítulo número 1, que es la presentación en realidad de los hechos y también la presentación del personaje. Capítulo 1 se titula Rosendo Mackie y la comunidad, ¿no? En el capítulo número 1, entonces, el narrador nos presenta la figura de Rosendo Mackie, nos presenta también a la comunidad de Rumi, el espacio geográfico, ¿no? Cómo Rosendo Mackie se convierte en alcalde, recuerda que era un regidor. Era un regidor y más adelante cuando el alcalde Ananías Chayaya muere, eligen a Rosendo Mackie como el nuevo alcalde. Y el narrador va mencionando cómo Rosendo Mackie es una persona muy justa, ¿no? Que representa la sabiduría popular. Mientras eso está sucediendo, ¿no? Mientras el narrador está recordando un poco de lo que es Rosendo Mackie sigue caminando buscando plantas medicinales porque Nacha Zuro le había indicado conseguirlas para su esposa, ¿no? La esposa de Rosendo Mackie que estaba enferma. Así que vamos nosotros a conocer un poco, ¿no?, la historia de Rosendo Mackie, sus hijos, ¿no?, en el primer capítulo, quiénes son, cómo llega a ser alcalde, cómo va describiéndose a Rosendo Mackie como elementos de la naturaleza, ¿no? En un momento determinado se realiza esto, ¿no? Se describe a Rosendo Mackie como un personaje, ¿no?, vinculado a la naturaleza. El lindo Rosendo Mackie estaba encruquillado tal un viejo ídolo. Tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el noque, palo contorsionado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos, oscuros lagos quietos. Las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía, que las fuerzas de la tierra, de tan enérgicas, oclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. Ese sería entonces ese pasaje donde se describe, ¿no?, a Rosendo Mackie con elementos de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Luego vamos a encontrar a Rosendo Mackie describiendo un poco quiénes son sus hijos, quiénes son sus hijos e hijas, ¿no? También tiene a Benito Castro porque en el primer capítulo se menciona a Benito Castro, ¿no?, como un hijo adoptivo de Rosendo Mackie, que se había marchado. Por eso que en cada momento Rosendo Mackie va recordando qué será de la vida de Benito Castro. Luego de ello, Rosendo Mackie retorna
Pero sucedía algo. Cuando llegó a la casa donde estaba su esposa Pascuala, llega muy tarde, ¿no? Sucede que Pascuala ya había muerto. Así que en el primer capítulo nos muestra los avatares de Rosendo Maki. Ya en los siguientes capítulos se habla sobre el entierro de Pascuala y el enfrentamiento constante contra Álvaro Amenábar, ¿no? Aquí ya se dan los juicios, la pérdida de la tierra comunal. Van a tener que marcharse a Yanañahui. Se da el encarcelamiento de Rosendo, el asesinato de Rosendo en prisión y los años de pobreza que la comunidad va a atravesar. Entonces recordemos esos detalles, ¿no? Como te decía, esa es la primera parte donde se habla de Rosendo Maki, es del capítulo 1 hasta el capítulo 16, donde ya se ve la muerte de Rosendo Maki, y a partir de ese momento es poco a poco prolongado esta historia hasta la aparición de Benito Castro. El regreso de Benito Castro a la comunidad y su descubrimiento de lo mucho que ha cambiado todo durante su ausencia. Benito Castro va a participar, va a ser elegido, va a enfrentarse a la Gamonal y el trágico desenlace. Ahora, este trágico desenlace ocurre muy rápido, ¿no? A comparación de los otros momentos. Bien, aquí tenemos este fragmento del capítulo número 24, donde se muestra las palabras de Benito Castro al asumir el liderazgo "Los que mandan se justificarán diciendo: váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo comuneros conozco el mundo ancho donde nosotros los pobres solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho, pero ajeno". De aquí proviene el título de la novela, ¿no? Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlo como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida. Pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Eso es lo que está señalando
Benito Castro. Luego dice, la suerte de los pobres es una y pediremos a todos que nos acompañen. Así ganaremos. Muchos, muchos desde hace años, siglos, se rebelaron y perdieron. Que nadie se acobarde pensando en la derrota, porque es peor ser esclavo sin pelear. Quién sabe, los gobernantes comiencen a comprender que a la nación no le conviene la injusticia para permitir la muerte de la comunidad indígena. Se justifican diciendo que hay que despertar en el indio el espíritu de propiedad, y así empiezan quitándole la única que tiene. El pueblo rugió como un ventarrón, y en el tumulto de voces solo podía escucharse claramente: tierra, defendamos. Los caporales se abrieron paso hasta llegar al lado de Benito Castro. Entonces ahí está Benito Castro hablando a la comunidad para que se enfrenten contra Álvaro Menaba. Aquí también recordemos, ¿no? Hemos puesto también este fragmento para recordar una característica de Ciro Alegría: el uso de regionalismos, la oralidad. Recuerda las marcas de la oralidad, ¿no? Aquí están las marcas de la oralidad. Entre otros, ¿no? Por ahí vas a encontrar más. Esas son las marcas de la oralidad. Aquí está, de un lado para otro. El narrador deja que el personaje pueda hablar de esta forma, ¿no? Para darle mayor verosimilitud al relato que está contando. Por eso que en un momento determinado vamos a darnos cuenta que hay una diferencia entre el habla popular y del narrador. Bien, entonces recuerdan capítulo 24, ¿no? El último capítulo, donde ya se va a desarrollar el enfrentamiento. Temas. ¿Cuál es el tema principal y qué temas secundarios encontramos? El tema principal, la lucha por la tierra, ¿no? Ese es el tema fundamental, el enfrentamiento, la lucha por la tierra. El resultado de este conflicto será el despojo de estos terrenos y al final la aniquilación de los campesinos. En la obra subyace una denuncia de connotaciones políticas, ya que se condena al sistema socioeconómico que liquida la propiedad agraria comunal, ¿no? Entonces estamos observando que en el mundo de Sancho y Ajeno se muestra cómo de pronto los gamonales tienen el poder absoluto, que pueden hacer y deshacer a las comunidades. Por eso que el tema central es la lucha por la tierra, ¿no? Que es el punto, el ápice dentro de toda esta historia. Los temas secundarios: la comunidad como espacio de fraternidad que contrasta a la hacienda, ¿no? Que es un espacio de opresión. La justicia al servicio de los gamonales, ¿no? Los poderosos siempre tienen a la justicia en sus manos. La sabiduría popular, otro tema que está vinculado a Rosendo Mackie. Y también la corrupción de los funcionarios. Que van a recibir dinero con la intención de favorecer a Álvaro Amenábar.
Con relación a los personajes. Pero antes de pasar a los personajes que ya están observando, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda hasta este momento sobre la novela El mundo es ancho y ajeno? El argumento. Preguntas, dudas hasta este instante. A ver qué nos dicen por aquí. Elin nos dice, ¿qué frase? La frase de Benito Castro, ¿no? El mundo es ancho, pero ajeno para los pobres, ¿no? Y por acá nos habla también de... Ah, bueno, eso sí. El link. Pero los demás, a ver, preguntas, dudas. ¿Todo ok? Todo ok, todo bien, muy bien. Sigamos entonces. A ver. Con relación a los personajes, tenemos personajes principales, secundarios e incidentales, dependiendo, ¿no? En este caso, del grado de relevancia, ¿no? Los personajes principales, recordemos, está Rosendo Macchi, Benito Castro y Álvaro Amenábar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, profesor, tenemos a estos personajes principales? Me había dicho que en la mayoría de casos, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 16, ¿no? Está Rosendo Macchi del 21 al 24, la presencia de Benito Castro, ¿no? Muy pocos capítulos para poner a Benito Castro como principal. Lo que sucede es que la historia nos habla, ¿no? De la comunidad y el enfrentamiento contra el gamonalismo, ¿no? Entonces ahí está, la comunidad se enfrenta contra el gamonal. Y hay dos momentos del enfrentamiento contra el gamonal, dos momentos. El primer momento, el enfrentamiento de Rosendo Macchi contra el Gamonal, y el segundo momento, el enfrentamiento de Benito Castro. El enfrentamiento de Rosendo Macchi está a través de las leyes, ¿no? A través de los elementos de la justicia, a través de nociones básicas, ¿no? Está vinculado a la ley, ¿no? Respetando las normas. El primero, ¿no? En cambio, en el segundo ya no se respeta las normas, ¿no? Porque las normas o las leyes están favoreciendo a Álvaro Amenábar, al Gamonal. Por eso que ahora empieza a haber la rebelión, ¿no? Se rebelan contra el sistema. Por eso que la comunidad va a pasar por dos momentos. Y esos dos momentos son fundamentales porque es el enfrentamiento contra el Gamonal. Por ello, Rosendo Macchi, Benito Castro son los personajes principales. Y el Gamonal representado por Álvaro Amenábar. Así que de principio a fin está este Gamonal, ¿no? Álvaro Amenábar. Por eso que son personajes principales, ¿ya? Entonces Rosendo Macchi recurre a todo lo posible del sistema, pero no le favorece, ¿no? Más bien está favoreciendo a los poderosos. Por eso que ahora le sigue Benito Castro. La rebelión, ¿no? Contra un sistema que no favorece sino a los poderosos. Personajes secundarios. El Fiero Vázquez. Recuerda que el Fiero Vázquez va a ser este
descuartizado, va a ser asesinado el Fiero Vázquez también, ¿no? Logró escaparse, pero luego van a atrapar y lo van a matar, ¿no? En el capítulo 18, el título del capítulo 18 es La cabeza del Fiero Vázquez, ¿no? Le van a descuartizar al pobre Fiero Vázquez. Y van a poner ahí la cabeza de Fiero Vázquez para que todos, ¿no?, tengan miedo de lo que les puede pasar cuando se sublevan contra el Gamonal. El Fiero Vázquez, aquí está Nachasuro, Víctimas Ruiz, son personajes secundarios. Los incidentales, entre ellos está Pascuala, la esposa de Rosendo Maki, ¿no? Es un personaje incidental. Aparece en el primer capítulo, casi finalizando. El primer capítulo, ¿no? Se sabe que ha muerto Pascuala. Y en el segundo capítulo se habla sobre el entierro, ¿no? Pero no trasciende este personaje Pascuala. Solamente es un personaje incidental. Para representar la humanidad de Rosendo Maki, ¿no? El lado humano, desolado, ¿no? Porque ha muerto su esposa. Por el nivel de complejidad, tenemos como personajes simples a Melba Cortés, la amante del tinterillo Vizma Ruiz. También Álvaro Amenábar es un personaje simple. A pesar de ser un personaje central, es un personaje principal, también es un personaje simple. Y en los personajes complejos está Benito Castro, ¿no? El último alcalde de la comunidad de Rumi. Porque en el caso de la historia de Benito Castro, el narrador va presentando a este personaje en diferentes facetas, ¿no? Benito Castro ha vivido, ¿no?, una serie de acontecimientos, ha estado en la cárcel, es sindicalista, ha participado en el ejército, ¿no? Ahora es alcalde de la comunidad, o sea, tiene diferentes aristas, incluso va a ser padre de familia, ¿no? Por eso que es un personaje complejo. No es lo mismo que el personaje de Rosendo Maki, ¿no? Entre los estáticos y los dinámicos, aquellos personajes que sufren transformaciones o no en la historia. Estático sería Álvaro Amenábar, ¿no? No sufre alguna transformación significativa en la trama. En el caso del personaje dinámico, sí sería Benito Castro. Ahora, ¿por qué Benito Castro si es un personaje dinámico? Recuerda que Benito Castro salió de la comunidad. O sea, él tenía una noción de lo que era la comunidad. Se va de la comunidad, ¿no? Y empieza a vivir una serie de acontecimientos, como te decía, ¿no? Sindicalista, bueno, va a entrar a la cárcel, entre otras cosas, ¿no? Así que con toda esa historia, con todos esos saberes, retorna a la comunidad. Entonces es un personaje dinámico porque ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un poco su perspectiva de lo que era antes dentro de la comunidad y ahora con toda la historia que le ha pasado, ya empieza a cambiar, ¿no? Entonces recuerdan, entre estáticos, Álvaro Amenábar, Rosendo Maki, dinámicos, Benito Castro.
Vamos ahora con los espacios. Espacio de representación, los escenarios, ¿no? En la historia hay cuatro escenarios. Los más representativos son los dos primeros, Humay y Rumi. Entonces recuerda entonces esos dos espacios, la comunidad de Rumi y la hacienda de Umay. Son dos espacios que se contrastan, porque la comunidad de Rumi nos vamos a dar cuenta que va a ser un espacio abierto. Ahorita vamos a hablar de los espacios abiertos y espacios cerrados, ¿no? Es un espacio de solidaridad, bienestar, justicia, trabajo en comunión, ¿ya? Y se opone a una visión feudalista tradicional. A diferencia del espacio de Humay, que recuerda es una hacienda, ¿no? Hacienda vecina a la comunidad de Rumi, propiedad del gamonal Álvaro Amenábar. Y esta hacienda es lo contrario a Rumi. Es un espacio frívolo, inestable, de injusticia. Aparte de esta comunidad de Rumi, vamos a encontrar también la comunidad de Muncha. Pero es una comunidad también que contrasta con Rumi. Si bien es cierto, en Rumi el alcalde busca el bienestar de toda la comunidad, en Muncha, en cambio, el alcalde es corrupto, ¿no? Y además, Muncha es un espacio olvidado por sus autoridades y además hay sequía. Entonces, Muncha va a sufrir mucho, ¿no? Que es la contracara de la comunidad de Rumi. Pero también vamos a observar que Rumi y Ñañahui van a también tener una cierta diferencia, ¿no? Rumi, el espacio de Rumi es un lugar próspero. Cuando se mudan a la meseta de Ñañahui, es un espacio frío e inhóspito. Pero tienen que buscar la manera para sobrevivir. Por eso que hacen grandes faenas para que este lugar llamado Ñañahui se convierta en la nueva comunidad de Rumi, ¿no? Entonces recuerda, Ñañahui es un espacio frío e inhóspito a diferencia de Rumi. Pero este espacio frío e inhóspito va a lograr superarse gracias a la unión de la comunidad, ¿no? Más adelante, cuando se va a desarrollar el enfrentamiento contra el hacendado, las personas de Muncha van a participar también apoyando a Benito Castro. Entonces recuerda los cuatro escenarios. Bien, los espacios cerrados y los espacios abiertos, ¿no? Entendemos por espacios cerrados a lugares en los que viven hacinados los peones, trabajadores de la hacienda. También los ambientes en que se realiza la minería y cauchería, ¿no? Dentro de la obra, entonces, esos espacios cerrados están vinculados a las haciendas. También la minería y la cauchería. Por tanto, los espacios cerrados representan opresión, deshumanización, opresión.
A diferencia de los espacios abiertos, ¿no? Lugares vastos caracterizados por la posibilidad de desplazamiento, los espacios vinculados a la comunidad de Rumi antes del desalojo, ¿no? Ahí vemos entonces una diferencia entre un espacio como la comunidad de Rumi y otro espacio como la hacienda, ¿no? La hacienda, un espacio cerrado, opresión, explotación. La comunidad como un espacio abierto, fraternal. Entonces recordemos esos espacios. Y hemos hablado ya de los escenarios, cuatro escenarios fundamentales, la representación de los espacios abiertos y cerrados. Y también está el espacio rural, ¿no? Recuerda que en el caso de hablar de espacios hay dos categorías, ¿no? La primera, que está vinculada a los espacios cerrados y abiertos, y la segunda, que está relacionada al espacio rural y espacio de la urbe o espacio urbano. En el caso del mundo de Sancho y Ajeno no encontramos un espacio urbano, pero sí encontramos un espacio rural, ¿no? Y dentro de este espacio rural también se configura una diferenciación, tanto Rumi como Humay, que hemos ya mencionado con anterioridad. En Rumi está caracterizado por el trabajo en armonía y fraternidad, en Humay está caracterizado por la explotación realizada por el gamonal. Aquí está un pequeño fragmento, dice, ¿y qué diferencia entre el trabajo realizado en las haciendas y el trabajo realizado en la comunidad? ¿No? Ahí está el narrador que ya nos está indicando un poco la diferenciación. En Rumi, o sea, en la comunidad, los indios laboraban rápidamente, riendo, cantando, y la tarea diaria era un placer. En el caso de la hacienda, eran tristes y lentos, y parecían hijastros de la tierra. Si aún les quedaban fuerzas, no les quedaban ya alma para nada. Bien, por tanto, la representatividad de los espacios se refleja la oposición armonía-explotación. Ahí te das cuenta ya cómo se representan los espacios abiertos y cerrados. La comunidad se presenta como el único espacio en el que el hombre andino puede vivir plena y dignamente. Se cuestiona los espacios de la llamada civilización, justicia y modernización que destruye otros tipos de sociedad comunitaria. Aquí vamos a evidenciar este tránsito dentro de la obra, la posesión de la tierra, que es parte de la comunidad, el despojo, cuando ya Álvaro Amenábar ha logrado su cometido, y desde la desaparición, cuando deciden acribillarlos para que esta huelga no continúe. Entonces recordemos posesión, despojo, desaparición, ¿no? La masacre en la comunidad. La armonía se relaciona con la posesión de la tierra de las comunidades campesinas cuyos valores se representan como superiores, ¿no? ¿Superiores a quién? A las haciendas, ¿no? O a los espacios de opresión.
En conclusión, dice, Rumi atraviesa por dos momentos de liderazgo, lo que mencionamos con anterioridad. Una tradicional, bajo el mandato de Rosendo Mackie, y una modernizante, liderada por Benito Castro. Pese a sus diferencias, ¿no? En ambos hay una férrea defensa del derecho a la tierra, sin embargo, ambas fracasan. La novela narra la desaparición de la comunidad de Rumi, un ejemplo representativo de las comunidades indígenas y tradicionales. A ver, aquí nos preguntan si Rosendo Mackie es un personaje simple dentro del esquema de simples y complejos, ¿no? Sí, es un personaje que está representado por muy pocos rasgos, ¿no? Un personaje que es una persona conocedora, sabia, o sabiduría popular, ¿no? Que busca defender a su comunidad, ¿no? A diferencia de Rosendo Mackie, ¿no? Perdón, a diferencia de Benito Castro. Es un personaje complejo. En Rosendo Mackie nos habla solamente de la función que cumple como alcalde, ¿no? En el caso Benito Castro no, ¿no? Ya nos está indicando qué diferencias entre Rosendo y Benito encuentras, ¿no? En Rosendo Mackie desde el inicio ya nos dice ser el alcalde de la comunidad de Rumi, fue regidor, ¿no? Ahora se convirtió en alcalde por su sabiduría popular, ¿no? Y está buscando defender a la comunidad de Álvaro Amenábar, ¿no? Y eso se va a desarrollar hasta el final de la historia. En el caso de Benito Castro, no, porque nos habla no solamente cómo Benito Castro llega a ser alcalde, ¿no? Sino también un poco de su historia pasada, ¿no? Y ahí empieza a generar, ¿no? diferentes características de Benito, a diferencia de Rosendo, ¿no? Bien, y esto de aquí, esta conclusión, recuerda que es la denuncia que se hace a al gamonalismo, ¿no? Una denuncia del sistema gamonalista. Bien, ahora con el narrador, ¿no? Y con esto ya vamos a culminar, ¿no? Con el narrador, las voces que se presentan. El narrador sabemos que es un narrador omnisciente, ¿no? Que se va a relatar la historia en tercera persona. Describe la vida de sus personajes, abarca las apreciaciones sobre la realidad, recuerdos y sentimientos de estos, como un narrador omnisciente cualquiera, ¿no? Si bien describe la interioridad del personaje andino, no deja de mostrar una perspectiva positivista, entonces eso también es interesante, y objetiva sobre la realidad, que contrapone con el animismo del personaje indígena a quien describe. El personaje Benito Castro se torna portavoz de la actitud positivista del narrador que media entre la esfera cultural indígena y occidental. ¿Qué quiere decir? Que el narrador omnisciente va a describir los acontecimientos en la comunidad de Rumi, cómo se enfrenta contra Álvaro Amenábar y deja a los personajes, ¿no? que puedan también manifestar su ser, ¿no? Así que por eso que manifestar su ser, tanto dolor, tristeza, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos observando aquí, que el narrador omnisciente tiene una perspectiva positivista y objetiva sobre la realidad. Así que si dentro de la historia los personajes van a creer en algo relacionado a la visión animista,
automáticamente el narrador cuestiona eso, ¿no? Y aquí estamos observando una diferenciación con el narrador arguediano, ¿no? O sea, en las obras de Arguedas, el narrador no cuestiona, ¿no? No cuestiona la visión del campesino, ¿no? En este punto está el ejemplo, ¿no? Benito terminó accionando con ambas manos. Yo quiero a mi comunidad y he vuelto porque la quiero. Quiero a la tierra, quiero a mi pueblo y sus leyes de trabajo y cooperación. Aquí estamos viendo cómo se va a insertar la voz, ¿no? Y se Benito Caso terminó accionando con ambas manos. Yo quiero a mi comunidad y he vuelto porque la quiero. Quiero a la tierra, quiero a mi pueblo y a sus leyes de trabajo y cooperación, dice. Pero digo también que los pueblos son según sus creencias. Tu bisabuelo Artemio Chauqui contaba que los antiguos comuneros creían que eran descendientes de los cóndores. Es algo hermoso y que da orgullo, pero ahora ya nadie cree que desciende de cóndor, pero sí cree en una laguna encantada con su mujer peluda y piedra y en un ridículo enano que tiene la cara como de una papa vieja. ¿Hay derecho a humillarse así? No existe. Y solo el miedo nos impide trabajar la comunidad en la forma de vida. El pueblo se levantará ya, fuerte y cómodo. La pampa estará llena de hermosas siembras. Entonces, Benito Castro es parte de la comunidad, tiene estas nociones de la comunidad, sin embargo, Benito Castro recuerda que ha salido de la comunidad y ha estado presente parte en la ciudad, ¿no? Bueno, la ciudad no necesariamente, sino ha vivido y ha conversado con muchas personas. No ha entablado mucha conversación con otros espacios de representación. Entonces, Benito Castro viene con esta visión de modernidad, ¿no? Dentro de la comunidad. Por eso que ahí estamos observando que Benito Castro, a través de las palabras de Benito Castro, el narrador, ¿no? Cuestiona un poco la mirada animista del mundo andino, cosa que en caso de Arguedas no se cuestiona, ¿no? El narrador no cuestiona eso, ¿no? Porque el narrador está dentro, ¿no? De este mundo, del mundo andino, ¿no? En el caso de el habla. En la novela se busca representar de manera verosímil la realidad narrada, por eso de manera distintiva emplea dos registros de habla, ¿no? Por un lado está el narrador, ¿no? El registro del habla del narrador no es lo mismo que el habla de los personajes. Hemos visto diferentes fragmentos, como de pronto Benito Castro está hablando, los registros de la oralidad, como te estaba diciendo, en ese momento. Y aquí se diferencia del narrador, ¿no? El narrador muestra un horizonte cultural totalmente distinto y por ello su lenguaje difiere notablemente del de los lugareños. Sin embargo, el narrador demuestra un pleno conocimiento de la realidad narrada, es decir, sabe manifestarla y actúa como una especie de nexo entre los dos mundos, el indígena y del lector. El registro del habla de los comuneros. Los comuneros de Rumi muestran un dominio no muy fluido del español. Hemos visto ya los registros de la oralidad ahí, ¿no? Lo que nos permite afirmar que el castellano no es su lengua nativa. Más bien utiliza un lenguaje híbrido popular, mezcla del quechua con el español y la oralidad escrita. Aquí tenemos ese pequeño ejemplo, ¿no? Pasado mañana, dispuso Rosendo. Ahora no hay tiempo para avisar.
Podemos comenzar mañana mismo con el maicito y está, ¿no? Las huellas de la oralidad. El tiempo. Tiempo, bueno, ya hemos hablado de la voz narrativa y ahora el tiempo de desarrollo de la historia, ¿no? Según el orden natural y lógico, inicio, desarrollo, nudo y desenlace, y el cronológico, no se altera la temporalidad de la historia, es decir, el tiempo de la historia y el tiempo del relato se corresponde. Por eso decimos que el mundo es ancho y ajeno, es un relato natural, ¿no? No artificial, ¿no? El tiempo es natural, el relato natural. Ahí está el inicio, el desarrollo y el desenlace. Que hemos señalado ya con anterioridad. Muy bien. Ahora sí, vamos a los ejercicios. Pregunta número uno. A ver, la pregunta número uno. A partir del fragmento citado de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, seleccione la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. La comunidad de Rumi es descrita como un espacio. Cosechaban los adultos, los jóvenes y los niños, los viejos. Rosendo, acaso más lento que los demás, se confundía con todos. Así que todos ayudaban, ¿no? Todos cosechaban, todos ayudaban. La fraternidad. Vamos con el color rojo. Color rojo es el corazón, ¿no? La sangre, dice, ¿no? La sangre derramada. Pregunta 2. La novela indigenista del mundo es ancho y ajeno forma parte de la literatura del regionalismo hispanoamericano. Mira, esta pregunta es interesante, ¿no? Uno de los ideales de la literatura regionalista es configurar un personaje que represente la síntesis entre los valores urbanos y las virtudes del mundo rural. Ya, recuerda eso, mira. En ese sentido, podemos afirmar que el personaje Benito Castro encarna ese proyecto, esa síntesis entre el valor urbano y el rural, mostrando la novela de manera complementaria. Para representar esta idea en la obra, el último alcalde de Rumi se configura como un personaje. A ver. Recordemos que Benito Castro es un personaje principal, un personaje complejo, un personaje dinámico, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede aquí? Tú dices, profesor, aquí hay dos respuestas, profesor. Bueno, secundario, obviamente no es. Simple, obviamente tampoco es. Hay dos respuestas, profesor, pero acá te está diciendo algo, mira, te está indicando que representa la síntesis entre lo urbano y lo rural. O sea, imaginemos que él, esta imagen es Benito Castro, ¿no? Benito Castro representa elemento urbano, elemento rural, porque es la síntesis de estos dos.
Quiere decir que en su momento ha tenido una visión rural de la vida de la comunidad y luego ha logrado obtener esta mirada urbana. O sea, al inicio, recuerda, vamos a borrar todo ahora sí, al inicio tenía una perspectiva rural. Y finalizando ya, llegando a la comunidad, esta mirada rural cambia porque ahora ha logrado obtener una mirada urbana. Así que cambia y se convierte en una síntesis de lo rural y urbano. La pregunta es, ¿ha logrado cambiar su perspectiva del inicio de la obra? Sí, porque era rural. Ahora es rural urbano. Una síntesis de estos dos. Quiere decir que un personaje cuando cambia, ¿qué quiere decir? Transformación, ¿sí o no? Transformación. Cambia su perspectiva, se transforma. Entonces, si hablamos de transformación, solamente hay dos caminos. Los personajes, por medio de su transformación, o son estáticos o son dinámicos. Si ha transformado su perspectiva, son dinámicos. Si no ha transformado su perspectiva, son estáticos. Quiere decir que en la pregunta 2 nos preguntan sobre Benito Castro de su perspectiva de personaje dinámico. ¿Ya? Entonces, esta pregunta, como te digo, es interesante, ¿ves? Porque a primera lectura no nos indica, ¿no?, sobre qué tipo de personaje nos está hablando. Pero mientras vamos analizando, nos damos cuenta que la pregunta va dirigida justo en este punto, ¿no? ¿Cómo logra Benito Castro configurarse como la síntesis de los valores urbanos y rurales? Porque al inicio tenía una perspectiva rural, sale de la comunidad, adquiere una visión urbana y luego retorna como una síntesis entre lo rural y urbano. O sea, se ha transformado su perspectiva, ¿ves? Y si se habla de transformación, dinámico. ¿Ya? Bien, pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta número 3? Es una pastora de ovejas que se vuelve pareja de Augusto Macki, pero cuando él se va a la gauchería, no regresa y luego se convierte en la esposa de Benito Castro, ¿no? Aquí, miren, en esta pregunta, ¿cuál sería encontrar la respuesta? Dice, sobre este personaje no se brinda más rasgos en la novela. No se brinda más rasgos en la novela. Ya, esa es la clave. Y luego dice, por eso, desde el criterio de transformación, y aquí viene la complementariedad, desde el criterio de la transformación que sufre un personaje de inicio a fin dentro de la novela Maravilla se constituye como un personaje. Si no se brinda más rasgos, quiere decir que el personaje de inicio a fin se ha transformado. No se ha transformado. Mira, no se brinda más rasgos. Entonces, con ese único rasgo que tenemos, va a llegar hasta el final. La pregunta es, te dice, por el criterio de transformación, si no se brinda más rasgos, entonces, ¿el personaje ha logrado cambiar su perspectiva? ¿Ha cambiado su modo de presentarlo de inicio a fin? No, no ha cambiado. Y si no ha cambiado, es un personaje desde el criterio de transformación. Criterio de transformación que tiene dos perspectivas, ¿no? O bien es estático
o bien es dinámico. Pero te dice, no brinda más rasgos, por tanto, el periodo de transformación no cambia de principio a fin. Si no cambia, es estático. A ver, mira, ¿ves? Pusieron simple, ¿ya? Pusieron simple. ¿Por qué? Porque solamente se quedaron aquí. Pero recuerda que faltó esto desde el criterio de transformación. Por eso que este de aquí no se brinda más rasgos, ese es clave, porque al decirte que no se brinda más rasgos, quiere decir que de inicio a fin no se ha cambiado su perspectiva. Criterio de transformación, ¿ves? ¿Ya? Entonces es estático, estático. Cuidado. La 3 con engañadita. En la pregunta 3 te engañaron, ¿ves? Y caíste. Te quedaste aquí, mira. No se brinda más rasgos. Ah, profesor, simple. ¿Pero qué dice? Por eso, desde el criterio de transformación. Si no se brinda más rasgos, quiere decir que no se ha transformado, ¿no? Sigue de principio a fin. Estático, ¿ves? Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta, ¿ya? Bien, pregunta 4. A ver, sabemos que en el mundo de Sancho y Ajeno no puede haber un narrador involucrado en los hechos que relata, ¿no? Porque el narrador omnisciente no se inserta en la historia. Eso sería falso. Un narrador omnisciente puede conocer las emociones y sensaciones de sus personajes? Sí. Le duele mucho, ¿no? ¿Utiliza la tercera persona para relatarnos la historia? Eso es evidente. Narrador omnisciente. En las faldas del cerro, ¿no? ¿Nos cuenta los hechos desde una perspectiva personal? ¿Sí o no? Eso es falso. La respuesta aquí es la B. Incluso esta pregunta se puede responder sin leer necesariamente el fragmento, porque bien sabemos que en el mundo de Sancho y Ajeno no hay más narrador que el narrador omnisciente, ¿no? Entonces, si sabemos que es el narrador omnisciente, sabemos que esto es falso, sabemos que esto es falso, ¿ya? Sabemos que esto es verdadero, ¿no? Y también esto es verdadero, ¿ves? Con solamente conocer que dentro del mundo de Sancho y Ajeno solamente hay un narrador omnisciente, se sobreentiende que lo que se presenta aquí, ¿no?, se puede destacar de esa forma, desde la teoría nada más, ¿ya? A ver, pregunta 5 y pregunta 6. Con eso ya, con eso terminamos, ¿ya? La pregunta 5 es la pregunta que han marcado la mayoría, se ha equivocado. La temible pregunta 3, ¿no?, de tu examen, ¿ya? La pregunta 5 es la temible pregunta 3 de tu examen, ¿no? Siempre en cada examen tienes una pregunta que te deja dudas. Pero aquí, la pregunta 5, ya con lo que hemos señalado, la respuesta sería efectivamente la A, ¿no? Carácter documental y denunciatorio. Y la pregunta 6. Marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Benito Castro, tras su retorno a la comunidad, propone una reflexión sobre la actitud supersticiosa de los pobladores de Rumi, motivado por. ¿Por qué? ¿Motivado por qué? Exacto, muy bien. Las ideas de progreso adquiridas cuando estuvo fuera de Rumi. La 6, la respuesta es la C.
Muy bien. Hasta aquí entonces nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Cuídense.